La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006, establece en su texto que se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada. Los familiares de personas desaparecidas forzadamente tienen derecho a conformar asociaciones para luchar contra las desapariciones forzadas y tienen derecho a la verdad y a la reparación. La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada de las personas constituye un crimen de lesa humanidad. Que las personas solo sean privadas de su libertad en lugares reconocidos oficialmente y bajo supervisión, estando prohibidas las detenciones secretas. Establecer un registro de las personas actualmente encarceladas y permitir que sea inspeccionado por familiares y abogados. Investigar los actos de desaparición forzada y llevar a los responsables ante la justicia. Asegurar que la desaparición forzada sea tipífica de la legislación penal. Asegurar que todos los detenidos dispongan de un recurso judicial para cuestionar la legalidad de su detención. Cooperar con otros estados para asegurar que los culpables puedan ser juzgados o extraditados. Y ayudar a las víctimas en la localización y devolución de los restos de sus familiares. Fue el Estado. 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 Fue el Estado.